Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. La finalidad que tenemos nosotros con este espacio es poder llegar a sus hogares con temas de actualidad en medicina y en salud. Este no es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica. Todos los profesionales que pasan por este set tienen como finalidad contarles a ustedes cómo va la salud, la enfermedad y la ciencia médica. Y por eso hoy quiero hablar de un tema muy importante y tiene que ver con las vacunas. Ustedes nos han escrito mucho y por eso tenemos ya abierto en Facebook Live para que ustedes nos puedan escribir allí buscando medicamentos, doctor Rojas. Allí ustedes nos pueden dejar sus inquietudes que vamos a hablar hoy con el doctor Jorge Iván Marín Uribe. Él es médico y cirujano, especializado en microbiología y en infectología. Y vamos a hablar con la enfermera jefe, María Teresa Mejía López. Ellos nos van a contar un cuento muy interesante, muy bonito, de mucha ciencia, de mucha actualidad y supremamente importante. Y es el tema de las vacunas. Doctor Jorge Iván, muchas gracias por estar con nosotros. María Teresa, bienvenidos y el programa es de ustedes. Doctor Rojas y televidentes, muy buenas noches. Una vez más, agradecemos la invitación que nos han hecho para hablar de estos temas de interés para todos ustedes. María Teresa. Muchísimas gracias, doctor. Encantada de poder compartir un tema tan importante y de tanto interés para todos. Entremos en materia. Muchas personas se preguntan, ¿qué es una vacuna? Bueno, les podemos decir en términos sencillos que una vacuna es una sustancia compuesta por unos antígenos. Los antígenos son unas proteínas que contienen algunos de los microorganismos y que al estar en contacto con el sistema humano lo que se genera es una respuesta que llamamos una respuesta inmunológica. Eso quiere decir que se generan unos anticuerpos. Esos anticuerpos es como la respuesta de defensa que tiene el cuerpo contra esos antígenos o esas proteínas que tienen algunos microorganismos, y de esa manera se genera una memoria, el organismo genera una respuesta, una memoria en la cual va a quedar grabado esa respuesta de defensa, y cuando la persona esté nuevamente sometida a una infección por ese virus o por ese microorganismo, entonces ya la memoria va a entrar a poder defenderse de una mejor manera. Muchas personas se asustan con los niños porque hay que vacunarlos cuando nacen. Entonces la gente dice, lo vacunaron contra tuberculosis. Y son preguntas que le hacen mucho los pacientes a uno y es, doctor, ¿y le pusieron tuberculosis? ¿Le aplicaron a edad la bacteria y demás? ¿Las vacunas son la misma enfermedad? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué la persona que la vacuna no se enferma, no hace la enfermedad? Bueno, realmente son microorganismos que ya han sido procesados o se llaman inactivados. En el caso de la tuberculosis, que es el tema puntual que usted en este momento toca, está hecha de un bacilo que está previamente inactivado, o sea, se le ha quitado por manipulación previa todos esos mecanismos de virulencia que esa bacteria o ese virus pueda tener. Entonces, lo que se hace es que cuando ese virus o esa bacteria, en este caso el de Mycobacterium bovis, que es la vacuna para la tuberculosis, entra en contacto con el organismo, lo que va a hacer es generar defensa, más no va a causar enfermedad. Entonces eso tiene que quedar muy claro, que no es el virus o la bacteria que está plenamente con todos sus mecanismos de virulencia, sino que ya está inactivado y lo que va a generar es defensa. María Teresa, vemos en pantalla prevención de la enfermedad específica. Sí, casi que aquí lo que les queremos contar es que hay dos formas de podernos proteger. Yo puedo tener una protección, como contaba el doctor, de forma natural, y es cuando yo tengo la enfermedad o sufro la patología, es decir, una varicela, de forma natural me produce células de defensa y me está protegiendo a mí contra tener más adelante la varicela. Pero si yo no he tenido identificado y diagnosticado la varicela, mediante la vacuna yo puedo protegerme. ¿Qué nos están contando allí? Las vacunas nos están permitiendo fortalecer y reforzar para aquellas personas que no han tenido la patología, ¿sí? Mediante la producción de anticuerpos de forma personal,
una protección. Estamos diciendo que las vacunas están dentro de los 10 grandes logros que hemos tenido después de haber podido hacer potable el agua, nos han podido disminuir lo que son muertes y enfermedades. Entonces, mediante la vacunación vamos a tener una protección que es artificial porque la genero, o tener, si ya tengo de base una protección natural, mediante la enfermedad que ya la he tenido. Pues no sé si todos los televidentes están leyendo lo que dice ahí, pero dice, fortalece el aumento de la expectativa de vida del paciente. Se encuentra entre las 10 grandes logros de la salud pública en el siglo XX y adicionalmente reduce la incidencia y la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Y eso es una vacuna. Y entonces, aquí habla del impacto de las vacunas. Yo quiero hablar muy bien de estas imágenes porque son de apoyo para ellos cuando dan sus charlas y que ustedes queden con una información académica. Claro, lo que estábamos comentando ahorita, doctor, y es la parte de vacunación dentro de lo que es la epidemiología es uno de los triunfos muy grandes. Así como hicimos potable el agua y disminuimos la posibilidad de enfermar, con una vacuna estamos generando una posibilidad de tener una expectativa de vida más grande, más amplia, porque estamos disminuyendo la posibilidad de enfermar. En salud pública estamos diciendo que podemos ya erradicar enfermedades. A pesar de que tenemos disponibilidad de vacunas, nosotros aún encontramos en grupos de población aún retirados o cercanos a la ciudad que no acceden a esta medida de protección, siendo que es gratuito para algunos o que tiene algún costo si yo lo quiero complementar. Ok, vamos a este corte de comerciales para que empecemos a hablar de todos estos programas de vacunación que definitivamente pueden cambiar el pronóstico de vida de una persona cuando se hacen a tiempo. Ya regresamos. Quiero enviarle un saludo muy especial a Rubén Darío Murillo, que nos está viendo en Villavicencio, y la persona que está organizando la conferencia que va a realizar mi hijo sobre los tres pilares de la salud en el Parque de la Vida en Cofán. Eso va a ser este viernes 14 de julio a las 6:30 de la tarde con entrada libre en Villavicencio. Para que ustedes puedan tener informes, y Rubén Darío me manda el teléfono también para compartirlo a los televidentes. Vamos a continuar con este tema de vacunas, que hay tantas dudas y hay tantos vacíos. Muchas personas dicen, yo no quiero ponerle las vacunas a mi hijo. El otro dice, pero ¿para qué me exigen tanto vacuna? Porque tiene que salir del país, y he visto que a más de uno lo devuelven de inmigración porque no tiene la vacuna de la fiebre amarilla, porque no tiene X vacunas. Pero realmente es algo beneficioso. Es crear en nuestro cuerpo defensas. Doctor Jorge Iván, cuando a uno le aplican una vacuna, ya el cuerpo queda como codificado con esa enfermedad, entre comillas, para que no le dé. Sí, señor, ese es el objetivo de la vacunación. El objetivo es crear una memoria inmunológica, o sea, entrenar al sistema de defensa contra ese virus o microorganismo que se aplicó para que se vuelva inmune, o sea, cree todos los mecanismos de defensa para que la próxima vez que esa persona esté en contacto con ese microorganismo no desarrolle la enfermedad. Ese es el objetivo de la vacunación. Ahí completarle el doctor, y es como tener un archivo. En mi archivo, en ese sistema, cuando llega la enfermedad ya va a estar protegido. Yo estoy conservando una información que en algún momento me va a ser útil para proteger. ¿Por qué son importantes las vacunas? Bueno, las vacunas son muy importantes porque son la forma de poder erradicar enfermedades. Ya en la historia nos cuentan que ya hemos podido erradicar temas como viruela y poliomielitis. Sin embargo, han habido casos esporádicos, pero es la forma de poder controlar enfermedades infecciosas, así como lo dicen allí, y que en algún momento pueden crecer a epidemias y causar una muerte, y sobre todo en menores que son poco protegidos o en adultos mayores, que son las poblaciones extremas en edades más vulnerables. Y hay que entender que gran parte de estas enfermedades tienen una facilidad del contagio, sobre todo con las personas que se comparten
en ciertas situaciones de la vida. Entonces, digamos, como la mayoría son enfermedades causadas por virus, estos virus fácilmente se pueden contagiar y se pueden transmitir de una persona a otra. Entonces, la importancia de la vacunación ha radicado no solo en disminuir esta mortalidad, sino en disminuir muchas epidemias causadas por estos microorganismos. Lo que usted comentaba, doctor, ahorita es cierto. Hablamos de la población objeto, lo nombraba usted, viajeros. Nosotros decimos vacunación para los niños, no. Lo tenemos allí, nos están contando, las madres gestantes requieren unas vacunas básicas, no solo para su protección, sino para la protección de esa vida que viene en camino. Los niños desde el momento en que nacen, los jóvenes son una población que hemos dejado un poco olvidada y es una población objeto muy importante para vacunar el adulto mayor, los viajeros por el tema de importar o traer algún tipo de contaminación, y también la parte del trabajador. De acuerdo al riesgo laboral que yo tenga, debo tener cierto tipo de protección porque voy a estar expuesto o a atender público, que son virus, o a manipular alimentos, que también tengo un riesgo, o el tema del trabajador de la salud, que también debe estar protegido. Usted decía algo muy importante, doctor Jorge Iván, siendo todo este tema de tanta importancia, es que el niño llega y le pegó el otro niño la enfermedad. Es que yo llevo al niño al jardín infantil y desde que lo metí al jardín está enfermo de todo. El hecho del niño estarse contagiando de su virus, del de María Teresa, el de todos mis compañeros, ¿en esto crea inmunidad en los niños? ¿Es una forma de vacuna? Sí, se crea inmunidad. En la medida que uno va teniendo contacto con los diferentes microorganismos, se va creando también esa respuesta inmunológica. Pero aquí lo importante es tratar de prevenir que eso ocurra, o sea, tratar de que el niño se enferme, porque el objetivo no es que cree inmunidad ya enfermándose, sino que prevengamos que se enferme, y por eso es la importancia de la vacunación, para evitar que el niño desarrolle la enfermedad y que la memoria inmunológica se genere más bien desde la prevención que ya desde la enfermedad. Allí quiero contarles, estamos viendo, decíamos los niños deben estar vacunándose desde que nacen. Nosotros tenemos la opción de tener los esquemas según la edad. El menor de un año hay unas vacunas recomendadas para generar esa protección. Desde que están naciendo es la vacuna contra la tuberculosis, hay que hacer una aclaración allí. Esa vacuna del recién nacido contra la tuberculosis, que es la que nos deja cicatriz, que la mamá lo podemos evidenciar, nos protege contra la tuberculosis meningia. Ahorita hay una enfermedad reemergente que es la tuberculosis pulmonar, pero esta vacuna nos protege contra tuberculosis meningia. Y hay otras vacunas que tenemos como esquemas primarios en ese menor de un año. Es un tema, incluso ahorita ya tiene un alcance legal, hemos hablado mucho del maltrato y se considera aquellos papás que no cumplen con sus esquemas básicos de los niños, que se puede considerar como un maltrato, y si se identifica que no están haciendo seguimiento estricto de lo que se indica, pues se puede notificar, porque el derecho del niño es a estar protegido. Entonces hay unos esquemas sugeridos, el preescolar, que es el niño más grande, por ese mismo riesgo de los jardines que tiene de contacto con los niños, entonces es generar una protección con unas vacunas específicas que nos proponen. Y ya el niño más grande y el adolescente, pues el tema de empezar a compartir con sus pares y compartir utensilios y tener un riesgo más alto de enfermar. Ok, entonces vamos a ir a este corte comerciales y ahorita yo te les voy a dar una información donde pueden ver todas estas recomendaciones y información para que ustedes la tengan muy presente como manera preventiva. Ya regresamos. Como este programa es de ustedes y para ustedes, yo voy a empezar a hacer ciertas preguntas que nos están entrando por Facebook Live. Y dice Alba María, la vacuna del año y medio le provocó al hijito de mi amiga autismo. ¿Es esto posible, una vacuna que produzca una reacción de estas? Bueno, creemos que no, porque a esta edad seguramente la vacuna que se aplicó fue la de la DPT, que es la difteria tetanitosferina, y dentro de las reacciones secundarias o las reacciones postvacunales que se tienen, no está descrito el autismo. Entonces, creemos que hay que buscarle otra causa porque nos parece que por la vacuna propiamente no debe ser esta enfermedad. Es más común, perdón, que le cuento, es reacciones locales
pero no de este tipo, porque serían reacciones ya muy grandes que no están asociadas a causa directa de la vacuna. Me pregunta Alexandra Carreño Cobos. Buenas noches, si hay un diagnóstico de lupus, ¿es benéfico realizar un sistema de vacunación? Bueno, sí, o sea, se recomiendan algunas vacunas, no propiamente para lupus, y eso debe quedar claro, que no son vacunas ni para el manejo ni para la curación de lupus, que es una enfermedad del sistema inmune, sino que para prevenir infecciones en este tipo de personas que de entrada tienen debilitado su sistema inmunológico por la enfermedad y por algunos de los tratamientos que hacemos para lupus. Entonces, sí hay unas indicaciones de unas vacunas puntuales para este tipo de personas. También tenemos una pregunta de Lina Paola, el esquema de vacunación de una señora en embarazo. A ver, tenemos, dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre, vamos a tener la vacuna contra el tétano, el TDE, sí. Y ya por encima de la semana 26 es la vacuna contra la tosferina, que es una vacuna que entró en el esquema de gestantes nuevo, y también la vacuna contra la influenza. Entonces son las vacunas básicas que se le exigen. De la vacuna del tétano son 3 dosis, pero si se pone la de la tosferina, ya ahí tendríamos una tercera dosis, más la de la influenza estacional que esté en vigencia según el año que necesite vacunarse. Y otra pregunta de Rubén Darío Murillo de Villavicencio. Y la inquietud es, ¿por qué una señora en embarazo puede presentar rubeola? ¿Fue que no tuvo programa de vacunación? Sí, seguramente faltó el esquema de vacunación para prevenir la rubeola, que es una de las enfermedades que se deben de intervenir para la prevención durante el embarazo. Está preguntando Alba María también, los casos de niñas enfermas por vacuna contra el virus del papiloma humano. Recuerdan, hubo hace tal vez 2 años, ¿no? Que una noticia nacional. Hace 2 años se generó casi que un pánico nacional por algunas de las efectos postvacunales que se estaban argumentando en ese momento por la vacuna del VPH del virus del papiloma humano. Pero realmente lo que se logró concluir en los estudios es que la sintomatología que estaban refiriendo las personas no correspondían a las vacunas del virus del papiloma humano. Y hay que dejar claro que esta es una vacuna supremamente importante, porque debemos recordar que el virus del papiloma humano es un virus que causa cáncer del cuello uterino en la mujer. Entonces, realmente los beneficios son mucho más grandes que los efectos adversos que en ese momento se intentaron atribuir a la vacuna, pero que realmente no fueron debidos a la vacuna. Doctor Jorge Iván, una pregunta como médico. Entonces, se determinaron que de todos los virus del papiloma humano, que son muchísimos, unos muy pocos pueden producir cáncer. ¿La vacuna se hizo fue con esos virus, con los que producen el cáncer? Sí, señor. Realmente lo que se busca con la vacuna es utilizar los serotipos o las familias de virus que son los cancerígenos, y realmente con eso es que se elaboró la vacuna, y eso es lo que puntualmente va a prevenir la vacuna del VPH, el cáncer de cérvix. Adicional a eso, la vacuna que se está utilizando es una vacuna muy completa, porque también tiene protección, aparte del VPH, contra verrugas genitales, que es otro factor bien interesante y común de presentarse. ¿Esta se debe aplicar antes de que tenga la actividad sexual? ¿Es lo recomendado? A partir de los 9 años. El esquema está aprobado a partir de los 9 años iniciar, son 3 dosis, y ya dependiendo con el esquema si se hace complementario o el del PAI, poderlo manejar. María Teresa, entonces las vacunas, el niño nace, ¿cómo es el esquema de vacunación? ¿Qué es lo que se le debe aplicar y a los cuántos tiempos los ciclos de vacunas? El recién nacido tiene 2 vacunas, que inician el esquema, son la vacuna de la BCG y la vacuna de la hepatitis B, la BCG primera dosis. Tuberculosis. La vacuna contra la tuberculosis. La BCG es la que va en el hombro, que es la que nos genera cicatriz. Y la primera dosis de hepatitis B. Es el esquema inicial. Ya a partir de ahí arrancamos es a los 2 meses. Sí. Por eso la importancia, y aquí hago una cuña, es en el tema familiar,
la insistencia que hacemos de que la familia que va a visitar ese recién nacido esté vacunada contra la tosferina, porque el bebé recién nacido apenas a los 2 meses le estamos poniendo su primera dosis de su esquema básico de protección contra la tosferina. ¿Qué son cuáles? ¿Tosferina? ¿Qué sí, más? ¿A la DPT. A los 2 meses arrancamos con DPT, ¿cierto? ¿Qué son? La parte de polio, rotavirus, ¿sí? Que son las vacunas que vamos a iniciar. Sí. Ojalá le tomaran foto a esta foto de la campaña de televisión, a esta foto, para que tengan eso muy presente. Eso es a los 2 meses. Y es que hemos visto muchos casos. Yo tuve una invitada acá hablando de la muerte de su hijo por una tosferina, que su abuelo tuvo ese cuadro. Esta niña ha hecho una fundación lindísima a nivel nacional. Y ojalá si ella o alguien que la conozca me haga contacto acá en Facebook Live para yo poner esa referencia y dar el teléfono de ella, que les cuente esa historia, porque además la compartió con nosotros y es importante esa vacuna. 2 meses, DPT, polio y... La DPT y la polio. Nosotros y tosferina. Tenemos, la tosferina DPT viene DPT en venta. DPT es difteria, tétanos, tosferina. Exacto. Sí. Se maneja una vacuna que son 5 vacunas en una sola, sí. DPT, ¿sí? Que es difteria, tétanos, tosferina, vacuna contra la meningitis y contra la hepatitis B. Y ¿todas al mismo tiempo? En una sola aplicación. Si yo lo quiero manejar, que no sea el polio oral, lo puedo hacer inyectable y ya a nivel comercial tengo otra opción de vacunación y entonces ya me genera una mejor respuesta inmunológica. Esas vacunas que acabamos de decir también, y la rotavirus. Esas vacunas se repiten a los 4 meses y a los 6 meses. Son las que tenemos que estar aplicando en el esquema básico primario de ese bebé para poder empezar a generar anticuerpos y que lo vayan protegiendo. Entonces, cuando nacen, hay 2 vacunas, que es la tuberculosis y la de la tuberculosis y hepatitis B. Hepatitis B. A los 2 meses, esa de las 5, se repite a los 4 y a los 6. Pentavalente, sí. Doctor Jorge Iván, se preguntarán muchos televidentes, y aplicarle al niño, digamos, esas bacterias o esas enfermedades en vacunas, ¿no desencadenan los niños procesos patológicos, reacciones secundarias? No, señor, estas vacunas son supremamente bien toleradas. Pueden haber unas reacciones posvacunales mínimas, como algo de malestar general, en algunas ocasiones fiebre que dura poco tiempo, pero realmente estas reacciones vacunales son muy bien toleradas, no genera la enfermedad como tal, entonces hay que perderle miedo porque realmente los beneficios son muchos. Bueno, pasaron los 6 meses, ¿cuál sigue? Ya nos vamos hasta el año. Pero la invitación ahora es, entre los 6 meses y el año, tenemos la vacuna contra la influenza. Dependiendo de la cepa que nos diga la OMS que está circulando, pues va la influenza. Pero en el esquema básico yo voy de los 6 meses a las vacunas del año. Al año ya es un número más importante de vacunas porque ya tenemos varicela, hepatitis A, tenemos también la triple viral, ¿sí? Teníamos hasta hace poco la fiebre amarilla al año, pero con la entrada de la varicela en el esquema básico, pues entonces ya nos corremos a los 18 meses. Y también estaría la vacuna contra la influenza. Entonces es un número que a los papás dice al año son muchos chuzones, pero es preferible en ese mismo momento aplicar todas las vacunas a decir yo después le aplico las otras, porque tendríamos ya que esperar un tiempo muy largo entre vacuna y vacuna para poder generar esa respuesta de protección inmunológica. Yo quiero hacer un comentario con respecto a la influenza y es recordar la importancia que tiene esta vacuna. Ahorita en Manizales estamos con un aumento en los casos de influenza, tanto en niños como en adultos, y desafortunadamente en algunos pacientes la enfermedad de la influenza pues progresa rápidamente y tiene una probabilidad de mortalidad importante. Entonces, una manera de prevenir esa influenza realmente es con la vacuna que la tenemos a la mano, y entre más estemos vacunados contra la influenza, pues más podemos impactar sobre la aparición de este tipo de enfermedades. Por eso esta imagen que veían ustedes en pantalla es diferente, son procesos patológicos con virus diferentes. Yo sé que esta información ustedes de pronto la quieren ampliar, yo quiero que tengan un teléfono fijo de Manizales, de Confal Manizales, donde ellos están haciendo estas grandes campañas educativas, es el 878-3438. Esto es en Manizales, 878-3438 en Confal Manizales, ¿no? Correcto. Y ahí, que son las sedes donde ustedes pueden inclusive pedir información, donde están todos esos esquemas de vacunación y ustedes puedan tener una información muy amplia. Ahí está casualmente figura estos teléfonos en Manizales. Para mí es motivo de mucha alegría
poder compartir temas tan importantes como estos de vacunaciones. Vamos a este corte comercial. Nos están haciendo varias inquietudes acerca de la influenza, por eso queremos que ustedes tengan más información. Hay personas que nos han referido, no, a mí me aplicaron la dosis de la influenza, tenía una de las preguntas y tuve una recaída terrible, hice un proceso respiratorio grave y demás. ¿Qué se ha avanzado con el tema de la influenza, doctor Iván? Bueno, hay una parte importante que debemos aclarar ahí, es que el virus de la influenza es un virus que causa la gripa, pero no es el único virus que causa gripa. Hay muchos otros virus que pueden causar enfermedades como la gripa o parecidos a la gripa. Entonces, la influenza y la vacuna va dirigida propiamente contra la enfermedad producida por el virus de la influenza de una familia de la influenza. Entonces, es importante entender que hay otros virus que también puede causar la enfermedad. Entonces, muchas personas le dicen a uno, pero es que yo me vacuné contra la influenza y resulta que después me dio una gripa, entonces no me sirvió la vacuna. Entonces, no es que no haya servido la vacuna, sino que seguramente el virus fue otro el que le causó la enfermedad y pues realmente es ahí donde hay que aclarar que la vacuna para la influenza va dirigida contra una familia propiamente de estos virus, que es el virus de la influenza. Adicional a eso, para complementar, siempre tenemos en el año dos picos identificados de influenza, abril y septiembre. Por eso es tan aconsejable que inmediatamente sepamos que ya está la nueva cepa del año vigente contra la influenza, aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico la vacuna y desarrollo la patología, muchas veces decimos, claro, fue la vacuna, pero yo he estado en contacto ya con el virus. Y coincidencialmente, pues ya esa vacuna que me estoy aplicando no me va a detener el proceso viral que estoy pasando, cursando, y entonces digo, fue la vacuna. Pero los dos picos son en abril y en septiembre, y apenas llegue la vacuna, la aplicamos para evitar que el resto de año pueda tener ya la influenza. Tengo otra pregunta de Alba María. ¿Qué vacunas no cubre el Estado y nos recomiendan comprarle a los niños? ¿Y en qué edad se le deben colocar? A ver, en ese tema hay mucho donde cortar. Nuestro sistema de salud tiene definido un esquema básico que es muy bueno, muy completo, y es el que nos ha protegido, y son las vacunas que hablamos ahora, a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses y al año. A los 18 meses y a los 5 años son un refuerzo que estamos poniendo para renovar esa memoria inmunológica de la que hablamos al comienzo, que ya tenemos en el organismo. Yo tengo la opción de explicarle a los papás, si quiero irme con esas vacunas gratuitas que me protegen a mi bebé, pueden ser unas vacunas que son de germen entero y no sabemos cuál de los niños va a reaccionar y entonces va a tener su malestar localizado en la piernita o en el brazo, dependiendo del sitio de la aplicación. O la misma vacuna, que ya no nos la cubre el sistema básico gratuito, es comercial, yo puedo acceder a ella, pero es de forma tal que la fabrican, germen fraccionado, para que la respuesta local no sea tan agresiva. Entonces, ya depende de cada necesidad. Hay edades que son básicas, incluso para adultos. El adulto mayor de 60 años tiene una influenza gratuita, pero es diferente la comercial. Entonces, están las dos opciones y es cada caso individual. Y menores de 2 años con otros esquemas, que también el homólogo en el comercial puede estar. Entonces, hay dos opciones por las cuales pueden ir los papás. Pero pensaría uno entonces que una es mejor que la otra, ¿o no? Hay unas más completas y me generan menos reacciones locales o menos reacciones sistémicas en su momento. No sabemos cuál es el organismo más susceptible o ese bebé que de pronto va a tener una reacción más sensible. Doctor Jorge Iván, pregunta Juliet Reyes. A mi hijo la vacuna del año y medio le provocó una infección y le dio convulsiones. ¿Puede suceder eso? ¿Se infecta la vacuna o fue la reacción de la vacuna que le causó una fiebre y de pronto la convulsión? Sí, pensaría uno que como es una vacuna aplicada y se está entrando a través de la piel, eso puede ser una puerta de entrada para algún proceso infeccioso. Hay que aclarar que muchas de estas vacunas producen un color rojito alrededor del sitio de aplicación de la vacuna. Y en muchas ocasiones se utilizan antibióticos para estas reacciones que son locales,
y realmente no es necesario el manejo de esas reacciones locales con antibióticos. Pero lo que uno pensaría en este caso es que pudo haber hecho una reacción localizada y haber generado fiebre como una reacción de respuesta a la vacuna, y pues tal vez eso haber causado las convulsiones, porque realmente dentro de las reacciones secundarias, como lo mencionábamos ahorita, son reacciones muy leves, y pues encontrar a estos casos en los que las personas tienen compromisos neurológicos o un compromiso pues ya más es severo como una convulsión, realmente son muy pocos los casos en donde se presenta. Me pregunta doña Fabiola Gómez Rodríguez, buenas noches, quiero saber qué tratamiento tengo que tomar para el papiloma humano. En el Parque de la Salud me hicieron la citología, pero no me dieron tratamiento, ¿qué debo hacer? Gracias. Yo estuve en mayo 2 de este año en el hotel, gracias doctor. A doña Fabiola Gómez Rodríguez yo quiero decirle a todas las personas que han podido hacerse en ese examen ginecológico que nosotros hacemos muy completo porque tratamos de hacer siempre citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con los ginecólogos, es que se tipifica el virus y se mide digamos, el impacto que puede haber tenido en la paciente, y no siempre los virus como tal tienen que hacerse en tratamientos quirúrgicos o crioterapias y demás. Por eso se hace la colposcopia, que es la que nos determina el grado de lesión, el grado de alteración celular que está haciendo, y por eso no todos los pacientes tienen que terminar con un tratamiento, digamos, invasivo. Vamos a ir a este corte comercial para que continuemos con este tema de vacunas. Ahora que ha habido tanta pregunta y nos han llamado tanto acerca del virus del papiloma humano, pues existen procesos virales como el herpes. Y entonces hay unas, o que llaman ustedes, culebrilla. ¿Se ha avanzado en este campo, doctor Rorribán? Sí, bastante. La culebrilla es una enfermedad que produce mucha incapacidad porque da dolor por la inflamación del nervio y en muchos otros pacientes, sobre todo de edad avanzada, puede causar enfermedades graves como la neumonía o incluso infección del sistema nervioso central, como el caso de una meningitis. Entonces ahora ya contamos con la vacuna para el herpes zóster, que incluso está indicada en personas que ya en algún momento de la vida tuvieron culebrilla. Y lo que hace esta vacuna, pues primero para los que no tuvieron herpes zóster, pues es prevenir la aparición del herpes zóster y modular o disminuir la principal complicación del herpes zóster, que es el dolor que nosotros llamamos dolor neuropático, porque es un dolor que sigue todo el trayecto de un nervio. Entonces la vacuna lo que hace es prevenir la aparición del herpes zóster, y en la persona que ya tuvo herpes zóster y se vacuna, lo que hace es prevenir la aparición de esas complicaciones del herpes zóster como la neuropatía herpética o las infecciones graves como la meningitis o la neumonía. Entonces la vacuna del herpes zóster es una vacuna indicada en personas mayores de 50 años, que son los que realmente deben acceder a este tipo de vacunas. Entonces, ahí vemos en la foto, por ejemplo, la famosa culebrilla, que es pues unas lesiones que se están dando por inflamación del nervio causada por el virus del herpes, y esto lo que produce es un dolor intenso. ¿Y la vacuna puede prevenir esto? Y la vacuna lo que hace es prevenir la aparición de esa culebrilla. María Teresa, dice Alba Lucía, ¿por qué no se recomienda dar acetaminofén a un niño después de una vacuna, ni doles, ni nada de estos antipiréticos? A ver, la indicación en el último congreso incluso de pediatría nos dice que previo a la vacuna teníamos como cultura dar acetaminofén para aminorar el dolor. Nos decían es mejor no, para que no entre en conflicto ni en competencia con la reacción natural que produce y genera la vacuna. Si posterior a la vacunación empieza a subir la temperatura y hay fiebre, pues ya la indicación la da el médico, pero si se puede manejar con las indicaciones de cuidados normales, local y de todo, es mejor. Perfecto, yo en estos casos que he tenido niños con fiebres por vacunas, les hago un enema taba, un enema de café, pero es lo ideal, esperar que el cuerpo dé lectura de lo que está sucediendo. Doctor Rorribán, ¿en qué se ha avanzado el tema de las vacunas con el dengue?
Bueno, eso es otra buena noticia que tenemos y es que ya próximamente, seguramente a finales de este año o a principios del otro, ya entra la vacuna para el dengue, para el virus del dengue. Ya la vacuna está elaborada, ya está aprobada y nosotros en Colombia y en Manizales vamos a tenerla ya seguramente finalizando este año o el próximo año. Entonces en eso también se avanzó mucho, varios años de investigación para poder generar esta vacuna y prevenir incluso no solo la incapacidad que produce la infección por el virus del dengue, sino también la mortalidad por este virus. Y entonces la gente ya empezó a preguntar sobre Zika, empezó a hablar sobre chikungunya, ¿cuál es ese paralelo, esa relación entre dengue y estas enfermedades y si es la misma vacuna? Bueno, son enfermedades muy parecidas, el virus, la enfermedad del dengue está causada por el mismo virus que el de la chikungunya y de la fiebre amarilla, que son los virus que hacen parte de la familia, los flavivirus, pero hay que aclarar que en este momento la vacuna es solamente para el dengue. O sea, pese a que son los mismos virus que causan ese tipo de enfermedades, la vacuna hasta este momento solamente está elaborada con un serotipo, una familia del virus que causa realmente el dengue. Entonces, no hay todavía vacuna para chikungunya y no hay todavía vacuna para Zika. Carolina Arcila Ramírez, buenas noches, maravilloso programa. Una pregunta, cuando le apliqué a mi hija la vacuna de los 2 meses, hizo reacción a la vacuna del brazo y hubo que suministrarle antibióticos y casi no sana. Ella tiene ya 5 meses y apenas le sanó hace 15 días. Me da temor aplicarle la siguiente. ¿A qué se debe esto? Y si es una reacción alérgica, ¿qué debo de hacer? Muchas gracias, Carolina, por su pregunta. Bueno, ahí la invitación para esta mamá es para que revisemos. Hay que mirar qué vacuna fue. Si fue en el esquema básico, esa vacuna es de germen entero y es la que nos puede generar en el organismo una respuesta un poquito más agresiva. Y revisar, porque ya estaría para esta bebé indicado a los 4 meses, que sería la segunda dosis, pensar en optar por una vacuna comercial que es acelular, lo que llamamos de tipo acelular, que me garantiza una respuesta inmunológica de protección, pero no una respuesta sistémica como la que ella nos ha manifestado en ese momento. María Teresa, ella habla de la del brazo. La gente tiene mucha relación, como la gente lo ha relacionado tanto la del brazo con la tuberculosis, pero esta ya es a los 2 meses. Me imagino que fue la polivalente. La pentavalente es la de los 2 meses. La del brazo, entonces, que la mamá nos ubique, porque la del recién nacido es la BCG, que sí genera cicatriz y se demora. Pero también se puede aplicar en el brazo, porque aquí vemos a señora adulta que le están aplicando en el brazo las vacunas. Ah, claro, por la masa muscular del adulto se prefiere en el brazo. Sí. En los bebés, hasta cierta edad, va en la pierna, pero nunca una vacuna va en la región glútea, o es brazo o es pierna, dependiendo de la edad. Doctor Jorge Iván... Marín Uribe, ¿usted qué recomendaciones, qué consejo? Usted, si fuera a concluir esta conferencia, este programa de televisión, ¿qué le diría a los televidentes? Yo les diría que la vacunación es una estrategia supremamente importante para la prevención de enfermedades de tipo infeccioso, que están a nuestro alcance, que las tenemos en nuestras manos, que muchas de esas están incluidas dentro de los programas de atención o de vacunación de nuestro país y que muchas las que no están incluidas no son de alto costo y que fácilmente podemos acceder a ellas. Entonces, mi consejo es que revisemos, consultemos y nos asesoremos para que todos estemos vacunados y de esa manera prevengamos muchas enfermedades. No sé si tú seas mamá o no. Sí, de tres hermosos niños, sí. Exacto. ¿Tú qué le dirías a tantas mamás que tienen miedo, que no vacunan, que no le prestan importancia, que eso no vale la pena y en fin? ¿Y tú qué vives en ese ambiente hospitalario, ustedes que manejan ese programa en Confa, en Manizales, de vacunación? ¿Qué mensaje le darías a todos nuestros televidentes? La invitación más grande es a decirles a todos, vacunación no es solo de los niños, vacunación es desde el recién nacido hasta el adulto mayor. O sea que todas las etapas de la vida debemos estar vacunándonos. La prevención es la mejor forma de la protección. Si yo estoy previniendo una aparición de una patología mediante una vacunación, que está la opción, voy a estar protegido. Entonces aquí están las, digamos que las 10 vacunas más recomendables, que son hepatitis B, influenza, tosferina, triple viral, varicela, hepatitis A, rabia, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, meningococo. Todas esas enfermedades se pueden presentar cuando no hay vacunas.
Correcto, doctor. Y este es un esquema sugerido para profesionales de la salud, que somos los que más en riesgo estamos de exposición a todas esas patologías. Ya no lo exigen. Además, para la habilitación... Ya es exigencia. Es exigencia. Así es. Excelente, es exigencia. Además. Y sí. Para los viajeros, como tú dices. Sí. Además, porque no es porque uno vaya ya a la enfermedad, es porque se la puedan pegar en otro lado. Correcto. Tengan este teléfono en Manizales, 878-3478, donde ustedes pueden pues tener más información. Yo sé que es un tema muy largo, muy importante, ellos nos van a dar ese informe. Yo quiero agradecerle al doctor Jorge Iván Marín Uribe y a María Teresa Mejía López por compartir con nosotros este espacio. Ojalá poder contar con ustedes en nuevos programas. Muchas gracias por la invitación y esperamos pues que el programa haya sido suficientemente práctico para todos ustedes. Y claro que sí, estamos prestos a una próxima invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que vacunación es una propuesta de puertas abiertas para todos los grupos de edad y los invitamos a prevenir. Y también quiero invitar a todos ustedes para que este viernes 14 de julio a las 6:30 en Villavicencio, en el Parque de la Vida Confren, ustedes pueden estar en una conferencia que va a dictar mi hijo sobre los tres pilares de la vida. Esto es con entrada libre. El 14 va a estar en Villavicencio y va a estar en Bogotá el 15. Ahí ustedes tienen toda la información y están los teléfonos donde ustedes pueden tener informes, el 313-685-2026. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Bendiciones.